¡Hola! Hola. Bienvenidos a una partida más de Pokémon Edición Fuego. Y prosigamos. Ya tenemos el fósil del dios Helix, ¿Cogiste así que la nada. piedra esa que te dijeron? Ah, es verdad, coño, con la mierda esta de cortar parte y no, ya no me he acordado. Pero es verdad, verdad, verdad. Ahora vamos a por la piedra. Más que nada porque si no alguno se pondrá un poco intenso. Ah, voy a pasar de ti. O sea, sí, claro. Jolteon es mejor. Es mejor, cógete ese sin pensarlo. Es que Jolteon, además, para un Pokémon eléctrico tener velocidad es buena idea. Pues los de fuego, como son bastante tanques, pues. Y como a Pikachu no lo vamos a... Matar al causante del coronavirus. Lo hemos erradicado ya. Que siga apareciendo ya es una broma grotesca. Pi, 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 pi. Y siguen con lo mismo, que el coronavirus no fue por la Ya, pero es sopa. la coña. Yo creo que ya lo sabe todo el mundo. Que fue una excusa estúpida. Batalla baja. Lo bueno es que como tenemos tanto nivel ahora mismo al macaco y compañía, reventan a todo en un blitz. ¿Dónde está? Era una Ah, eso es piedra. allí. Era una piedra aquí del principio, pero me parece que del camino puede ser, del camino este de aquí. Ay, por favor. Aquí, a ver, la verdad es que habría sido buena idea con repelente si tomamos la cutie. Pero también hay que decir que nos ha venido bien para farmear. No tenemos ninguno. Es que creo que sí, lo he comprobado antes y no había. Así que ha sido como buen. Decepción. Ah, tenemos una cuerda. Piedra lunar. Ah, vale. Pues ya Bueno, pues está. tenemos dos. Que no vamos a usar Medani en la puta vida. Ah, pero nos viene bien. Felices. Nos viene bien farmear porque ahora en el. Lo que hay que hacer lo de la ruta hacia arriba y el gimnasio de tipo agua es bastante chunguete. Que esa es otra. A ver cómo hacemos el gimnasio de tipo agua. Vamos a tener que estamparnos ahí. Estos pasos porque son más de un Sí, golpe. son bastantes golpes y son muy pesados, tío. Venga, gracias. Hasta mañana y gracias por pasarte. Hasta luego, gracias. Oh, hemos salido. Bien. Lo sabía que era la. Ah. Esto era lo que te enseñaban un golpe u otro. ¿Era eso? Yo Un ataque mismo. a algo. No. Que te daban No o tienes que puño. luchar contra ellos ¿Qué primero. va? No, da. Ve a hablar con ellos. Es que me dan miedo. Estos eran los que te enseñaban o puño, ¿no? O patada. Pues yo estoy con rabia contenida, con condimentado, con fuerza descomunal. Cuando no queda energía, mega puño, es ataque definitivo. ¿Qué? ¿Te enseño algún Pokémon? Sí. Vale, era eso. Lo que pasa es que son ataques súper fuertes, pero que ¿Verdad? tenían. Sí, que ves en mí. Sí, hay alguno, pues es un. A ver, a este. Macaco puede aprenderlo. Que no es mala idea. Uy, y Willy también. Reemplazarlo por placaje. Solo lo hace una vez. Añasco malicioso, ¿no? Sí, porque Malicioso no lo usamos nunca. lo que pasa es que solo lo enseña una vez, eso es verdad. A ver, Willy como tal tira muy bien de ataques de agua de momento. A ver, el caso es que ahora el otro enseña el de la patada, así que. ¡Hola, Luigi! No, lo que a lo mejor habría sido mega puño a Squirtle, porque creo que Squirtle ahora mega patada no puede. Y la patada al. ¡Ah, también puede! Pues nada, tío. A lo mismo. Mega patada, pues. Le quitamos O placaje o. el refugio. No, refugio no porque viene muy bien para tanquear. Yo diría placaje, porque es que. Eso sí, 5 solo tiene. Contra más fuerte es el movimiento, menos movimientos tiene. Vale, perfecto. Vale, pues bueno, al menos ahora tienen un par de ataques ahí molones. Es que me acordaba de esos NPCs, digo, coño, que esto estaba muy bien, tío. Podrías aprender dos ataques así muy fuertes de normal. 25. Rugido, Rugido. tío. Tronco, rugido. Venga, tira, Métetelo. tira. Métetelo por ahí. Ah, pues he usado un antídoto y prácticamente. Sí, prácticamente ya estamos en la ciudad. Tío, pero como no estaba seguro si estaba uno o había enfrentamientos en esta ruta,
Me podría haber usado Mega Puño. A ver qué pasaba. Pues que lo destrozaba, lo más seguro. Toma, Pati. No me acuerdo ahora cuánto daño tenía, pero era guapo, ¿no? Los ataques tenían un daño base bastante... Lo ha reventado. Y es verdad, es otra señora po. Otra señora polla. Ciudad Celeste. ¡Niño! Celeste, ¿eres tú? Rugido es que cambia los Pokémon, ¿no? Sí. Que a ver, es un buen ataque, pero... Tío. Pero te he dado tronco. Aquí, como no son muy expertos, o sea, sacar a los Pokémon y ya está, tampoco es en plan. La patada es 120, el puño no me acuerdo. El puño tiene que ser unos 80 o 60, por ahí. Aproximadamente tiene que ser ese daño. Ay, ya no puedo subir. Ay, coño. Tira. ¡Un calvo! Ah, es verdad, por aquí está la guardería, ¿no? ¿Este es el de los botes? Este es uno, por lo menos la medalla guarda siempre sonriente. Dime, ¿cuál es el debería... Debería describirte? Ninguna. Ah, vale, o sea que te describe las medallas. Bueno, pues si te hace ilusión saber cómo son, ¿no? Pero vamos, si las ves, ¿no? Si te las dan. No, porque Mega Patada tiene 5 solo. 5 movimientos y es 120, ¿vale? Y además me parece que tiene 80 de precisión, si no creo mal. Mega Puño son 30, ¿vale? Son 30 y ahí lo acaba de confirmar Drago. Es 80 de daño. Mucho mejor que Placaje, claramente. Tiene alguna especie de medicina a partir del polvo de valla. Y si el polvo de valla es bueno, algunos mejunjes espectaculares. Bueno, todo esto. ¿Cómo están las vallas? Sí. ¿Por qué no me... ¿Por qué me mientes? ¿Cuántas vallas tienes? ¡Ni una! Ah, amigo, este se tiene que traer vallas. Pues si me gustan vallas? Las vallas. ¿Hay vallas en este juego? ¡Hostia! Yo pensaba que no, que en este no había vallas. Que eran a partir de... A ver, lo que pasa es que me traslada. Pues a mí me da de escándalo, he atrapado un montón de listos. Me he atrapado un montón de listos. Ah, listos y fuertes Pokémon, claro. Termina de leer. Bueno, carece. Habrá que ver qué has atrapado. Muchas cosas. Lo único que las tengo guardadas en un PC. ¿Las vallas se encuentran en sombras del piso? ¿What? ¡Hostia! Es verdad, este está rompidísimo. ¡Saca a este hombre ya! Bueno. Vamos a ver. Sí, ya verás, un tornado o cualquier cosa y te va a mandar a tomar por culo. Vale, vale. ¿Cuál pongo? ¿A Willy? Sí, por ejemplo. Si revisan unas pequeñas sombras en la hierba, pueden encontrarlas. Ah, coño, vale. Ni me acordaba yo de ello, pero vale. Esto lo hago mal, hace mega patada a ver qué pasa. ¡Ah! ¡Oh! Hostia, lo que pasa es que entre que lo que falla y la patada... Vaya, es que eres de verdad... Más es que es fuerte, ¿eh? Muerte es fuerte, tío. Te das tornado. Y es en plan, sombrita en las hierbas, ponerse encima y presionará, supongo, ¿no? No creo que sea... Vaya, el golpe crítico. Hostia, la buena experiencia también. Suben los dos, ¿sabes? Ahí en un bliss. ¡Golpe furia! Vale. Por arañazo, ¿no? Sí, porque va a quitar más. O sea, ya de base va a quitar más. O sea, lo mismo. O sea, un poquito menos y tienes una probabilidad de hacer mucho más daño, así que. Toma, 17. Squirtle, ¿qué ataques más aprende? Uy, va a ser, perdón. Pues sí, a la señora polla. Lo va a destrozar. Es verdad, menos mal que tenemos a la señora polla que Bulbasaur y Venusaur luego más adelante lo vamos a destrozar gracias a este. Un pico taladro y ya tomamos a cura, ¿eh? Adiós. ¿No la ha evolucionado? No. Polvo veneno. No la ha evolucionado porque dicen, a lo mejor si metemos aquí a Ivasaur, le destrozamos a la peña, ¿no? Muerte con tanta serie de Pokémon, pues está fuerte. Está fuerte, la verdad que sí. Está fuertote, la verdad. ¡No es eficaz! Vaya, Bulbasaur. Puto Bulbasaur, tío. Está roto, eh. Al que menos quiere todo el puto mundo y el más roto, tío.
Pero si sé que más me gusta a mí. La gente es tonta. No sé qué va a sacar. Se va a esperar al nivel 20 para que aprenda hoja afilada. Hostia, es verdad, claro, que si hace esas mierdas. Ah, habrá. Muy buena esa. Esa es nuestro muerte. Pero bueno. Que acaba de fallar, ¿pero por qué? Es que es verdad, tenían como 80 o 90 de probabilidad, ¿no? De fallar. ¡Bimba! ¡Adiós, Abra! ¡Hasta luego! Todo menos lucha y veneno, básicamente. Mano. Rat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 
Y cayó, el primero de muchos. Madre, se viene. Este ya lo hace a mala leche, ¿sabes? Dice, bueno, va a pasar la tarde, va a pasar la mañana, tarde, noche. Me voy a este puentecito, me enfrento a estos entrenadores de mierda y voy sacando los gusanos. O sea, en realidad este hombre, este niño lo que pasa es que detesta a los putos insectos, ¿vale? Y esta es su forma de pasar el tiempo. Si no, no me explico esto, tío. Se llega alguien con un Pokémon pájaro y se devora todos sus bichitos. Sí, he dicho pájaro. Takuna. ¿Pasa algo? ¿Os duele? El jabalí, el cerdete. Bueno, a ver, lo que te digo, que el diseño está guapo, está guay. Además tiene un ataque que es súper guapo, tío. Ah, ese. A mí nunca me gustó. ¡Qué poquito le falta! ¡Es una segunda! ¿Te imaginas una esposa? Y ahora ya directamente se va a su casa a presentarse a su madre, se olvida de esta mierda, de ser el poco entrenador de mierda. Pero bueno. ¿Cómo se muere? Debería de destrozarlo. Ah, dos golpes. Duele mucho, mi cerebro ha explotado analizando lo que dijiste y todo. ¿Por qué? ¡Pájaro! Yo creo que el día os reíais y yo creo que pasa, es pájaro, tío. Es pajaroto. Un odis, anda. Total, va a subir ahora. Sí, mejor sacar a lo que afecte y así, pa, vas calentando. ¿Os vais a pasar el gimnasio hoy? No creo, porque quedan 15 minutos y no creo ni que completemos la ruta esta entera. Hasta llegar a donde... ¿Cómo se llamaba el tío? Bill. Pero yo creo que se puede entrar antes al gimnasio, ¿no? No, porque hay que hablar antes con Bill, ¿no? Hay que hacer lo de Bill, luego el gimnasio, coger la bicicleta para poder pasar hasta el pueblo de abajo. Eso está aquí. Porque sé que en el Pokémon Let's Go está. Hay una personita en el pueblo que regala un Bulbasaur. ¿Aquí está? No. Creo que solo está en el Pokémon Let's Go, ¿verdad? Sí. Me cago en la leche, qué cosa más. Es más putada, tío. Sí, pero no está el líder, eso. Me acordaba perfectamente que no se podía porque faltaba... Estaba hablando con Bill, ¿verdad? Estaba en casa de Bill. Sí, por ahí andaba. ¡Sí, tira! ¡Te va a costar! No, me parece que ahora que cuando das la vuelta es cuando te encuentras al Team Rocket y ahora cuando te encuentras con Misty y con la gente y se va a casa. O sea, casi acaba a casa. Se va al gimnasio. A su puesto de trabajo. Solo el Let's Go y porque el juego es así. Joder, pues eso estaría guay. Pues Caco ya está luchando. Pues claro, yo he puesto a Willy. Ah, a ver... ¿Te imaginas? Hombre, Misty... ¿Por qué no? Puede perfectamente. ¡Adiós! Conviértete en arcilla. Adiós. Aquí, es que si hubiésemos subido a Pikachu, macho... Sí, ahora el gimnasio sería una muy buena opción, la verdad. No sé qué vas a obtener. No. Es que tampoco he visto... ¡Ah, Ekans! Es una mega patada en tu cara. ¡Pua! Y encima no falla, ¿sabes? ¡Maravilloso! Oh. ¡Ah, quieres que te lo vuelva a hacer! Que sí, que ya sabemos que paras es planta, bicho. Pero en caso de necesitar un Pokémon, casi mejor irse a la ruta que hay aquí arriba y capturar un Odis o el otro mierdas que hay. Que esos en nada aprenden ataques de planta y que son mucho mejores. Soy la puerta, ¿sí que tan fuertes? Sí. Puto puente, tío. Era horrible este puente. No, te puedes separar atrás cuando quieras. Sí, pero era como que te estampabas constantemente. ¡Po, po, po, po! Y era como, ¿no? Ataque y lucha no, ¿eh? Entonces, ¿golpes furia? Es que no sé. A ver, si golpe furia pega varias veces, no, creo que puede hacer... No, ni se acerca el daño de mega... el mega puño, la verdad. Bueno, si hace crítico, sí. Bisprout o como se llame. Eso, el Bresprout ese. Bresprout.
ese aprende el látigo cepa en Na, me parece que es al 10 o al 13, si no lo tiene aprendido ya, y con eso te haces el gimnasio en un blister. Entonces no van a usar a Paras, porque yo pensé que sí. No, 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 si a Paras no lo vamos a usar, ¿para qué? ¿En serio? La historia de Misty. ¡Carece! ¡Sacó! Ah, no, se me parece, ¿no? Mira, ¿lo ves? Está como enfermito. Está como verde, tío. Eso es enfermito. ¡Uy, la verga! Ese golpe. Ese buen golpe crítico F en el chat, tío. Pobre Nidoran. Fue valiente, ¿eh? Se puso delante del macaco. Hay que tener huevos. Bueno, varios. Me voy a curar al macaco. ¡No mueras! ¡Aguanta! ¡Macaco nos va a odiar otra vez! ¡Aguanta! ¡Ay! Yo me acuerdo que me angustiaba. Yo no quería que se muriera nunca el Pokémon. Iba, de verdad, iba angustiado hasta el centro Pokémon. Y muchas de las veces se me moría en la puerta o dos pasitos de... Sí, porque eso va por pasos. Y era como, me cago en la puta. Cada no sé cuántos pasos le quitaba uno o dos, cinco puntos. No sé cuántos puntos le quita, pero cada paso le quitaba. O sea, si tú te estás quietecito en tu sitio, yo muchas veces usaba, bueno, cuando tenía a volar, usaba a volar para ir directamente al... Era en plan, en cuanto menos te muevas, mejor. Sí, me quedaba para Ica y decía, a volar. ¿Qué clase de jerarquía ejercen aquí en este puente? O sea, ¿el que sacó la pajita con el de estos más largo o qué? Porque es que, bueno, no, espérate, que cada vez que avanzas están los Pokémon más fuertes. Vale, vale, no he dicho nada más. El jerarquía del más fuerte, vamos. ¿Contra este que sigo usando a macaco? No sé, como si quieres sacar a la señora polla. Uy, el último tenía que ser crítico. Macaco, resiste. ¿A qué no lo cuentas? Oh, sí. Bueno. No quiero que me lo maten. Yo diría Godzilla, porque sí, con el picotazo... Sí, estaba pensando, digo, creo que Godzilla va a estar bien. Normal. Puedes usar a Paras para corte y destello. Ah, pues mira, ese podría ser un buen esclavo de MTs. Ahora que estaría guay que el Paras, cada cierta cantidad de tiempo, le crecieran setas. Estaría guay. Así lo tienes ahí de MTs y encima de dinerico, ¿sabes? De dinerico rico. Ándate. Bueno, así nos sube un poco Godzilla, porque está... Ya está, se acabó. ¡Wow! ¡Ha sido Nutella! Es que de verdad, Nidoran, es un Pokémon que me encantaba y siempre me lo cogía. Pero ahora has que... ganado nuestros 100 entrenadores. Y has ganado un premio fabuloso. Pepita. ¡Vaya! Si es que casi nos hacen el spoiler al principio. ¿Te gusta? ¿Es el puente que te gustaría unirte al Team Rocket? Somos un grupo dedicado a hacer maldades con los Pokémon. ¿Te interesa? ¿Seguro? Únete a nosotros. Ya te he dicho que te unas a nosotros. ¿Necesitas que te convenza? Te haré una oferta que no podrás rechazar. Pero bueno, la agresividad no es el... Madre mía. Bueno, se llama Puente Pepita. El spoiler te lo han hecho desde un inicio. A luchar contra el Team Rocker. Macaco, estás un poco en la B. Normal, ¿estás parando todas con el pecho? Ahí caso la señora polla le puede disfrutar, ¿no? Creo que sí. O sea, no tiene nada que le afecte. A ese solo le afectaría ataques de tierra o psíquico, así que... Bi-bi-bi... Sí. ¡Mordisco! Pero bueno... Menos mal que ese ataque quita una mierda. Ataque furia. Vaya, y los baitos falla. Y encima te muerde. Yo me he dado todo por ti. Yo he apostado por ti, señora polla. Venga, dale. ¡Ah! ¡Furia! ¡Muere! Dale, 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 dale. ¡Otra vez, venga! ¿Ves? ¿Ves? A la primera. Me he apostado por ti. Maca. Tuba. ¡Qué raro! aún fuera del puto, de la puta cueva nos tenemos que encontrar el capullo, tío. Yo así también sube un poquito. Pi 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 pi
Ah, para que le afecte de repente. Oh, o sea, mira. Se rompa el juego y diga, una mierda, las pataditas de Nidoran lo revientan. Le hunden el pecho para adentro. Intentarlo, a lo mejor le hundían el pecho. Que dejes de intentar impresionarme. Impresionar. Sí, la verdad que en estos momentos que el combate se decide en el aguante, deberíamos de nerfear al enemigo. ¿Cómo es a mí, no? Hostia, pero eso no es un nerfeo, esto es una putada. Pero bueno, de momento no estaba... Sí, foco crítico para los... foco energía para los críticos. Pero dale, dale. Ese es mi Godzilla, madre mía. Godzilla es la puta polla. Quedaros con esto, nos va a carrear. Nos va a carrear. Lo malo, tío, es que... Es genial. Es en plan, pasas este puentecito dos entrenadores y tienes que volver otra vez. Con tu capacidad podrías ser líder del Team Rocket. Piénsatelo, sería una buena oportunidad para ti. Bueno, la verdad que sí, podría ser ahí todo el fucker. Oh, mira. Venga, Bruno, gracias por pasarte. Atracción. Ay, no, ¿en serio? Sí, va. Igualmente vas a tener que volver porque esa ruta es enorme. ¡Es enorme! ¿Ese era entrenador bitch? No, ah, no, sacaba planta, ¿verdad? Oh, mira lo que tenemos aquí. No, con dos tetas no, lo que creo que sí que era con dos L's. Godzilla. Creo, no me haga mucho tiempo. Sí, creo que con dos tetas. Pero lo hemos españolizado, ¿vale? Godzilla. Ah, vaya, por ¡venga! ¡Hombre! ¿A golpe karate? ¿Por qué le haces eso? Para que se muera de una. Oh, vaya, no se muere de una. No, sí, por mí mejor, prefiero lo español. Yo también. O sea, yo cuando he visto que lo he escrito digo, bueno, tampoco pasa nada. Y canso. ¡Vámonos! ¡Ekans, te vas a ir a la puta! Son difíciles de atrapar los Abra. Hostia, es verdad, no sería mala idea. Se teletransportan. No sería mala idea el puto Abra. Un montón atraparlo. Es muy buen Pokémon. Vale, siempre las fallas. Y aquí tienes eso, ¿no? Aquí tienes el objeto ese, la cuchara, ¿no? Para aumentarle los poderes. Este momento envenenan. Will es un lastre, yo lo siento mucho. ¿Qué lastre y qué leches? Pues no sería mala idea pensar lo del Abra. Yo no lo dejo ahí. Yo solo lo dejo ahí. Sí, lo de la cuchara torcida. Que se lo pones a la Kazan y era como... Venga, era raro lo que no one-shoteabas aunque no le afectara, tío. Era increíble. Creía que no me ibas a ganar. Es verdad, es otro de Pokémon de intercambio. Me cago. Sí, para... Abra cadáver a la Kazam, la Kazam es de Kando. Una de dos, o eso utilizar ataques que lo dejen ahí quieto o tirar pokebolas a saco. Entonces tiro las pokebolas ya directamente. Prueba. A veces puede sonar la flauta, yo así es como lo atrapé. Me dejé un pastizal, pero así como lo atrapé. Porque a veces puede sonar la flautilla y lo atrapas. Adiós. Aguanta. Sí, lo malo de Alakazam es la defensa que tiene. O sea, cualquier cosa también lo one-shotea ahí. Pues esa es la carta de triunfo. O sea, o matas o te matan. Willy. Es un poquito de ese palo Alakazam. Por eso a mí me molaba mucho. Era un Pokémon que también tenía muchas de las veces cuando jugaba. Bueno, y con esto y un bizcocho lo dejamos aquí, ¿no? Sí.
¡Pum, pum, piratón! Y ya mañana será la ruta y visitaremos a Bill y el gimnasio. El gimnasio probablemente nos estampemos, compañeros. Pues nada, Twitch, despediros. YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta trepidante parte y nos vemos en la siguiente. Así que no os olvidéis darle corto like, comentar, suscribirse si no estáis y darle a la campanita para que YouTube por mí. Nos vemos mañana más y mejor. ¡Acur! Y ser felices, muyallos.